Bueno, estamos coordinados todos con la Federal de Caminos y todo, orden del señor gobernador, de nuestro secretario de Seguridad. Pendiente hemos estado las 24 horas del día. ¿Se desplegó un operativo especial en toda la autopista? En todo el estado. En la autopista, sí. En este momento se acaba de dar, usted como ve, todo. Hemos dado el apoyo y estamos pendientes hasta que ya haya circulación. ¿Con la carretera federal y autopista para dar circulación al transporte de la autopista? Ah, sí. Sí hay puentes, sí hay gente, principalmente desviando la circulación por donde se pueda circular. ¿Va a permanecer las 24 horas este operativo aquí en la autopista? Así vamos a estar las 24 horas hasta que ya no haya orden nuestro señor gobernador. ¿Normalice la corriente? Hasta que normalice, como ve usted, ya está viendo la circulación, ya está fluyendo todo. Es para apoyar a todas las personas que se quedaron para Cuernavaca, hacerlos trasladar a México. Es un apoyo que está dando la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. ¿De cuántos estaríamos hablando aproximadamente que van para Acapulco? Pues más o menos como unos 400, pero faltan más, vienen más.